Hola, ¿qué tal estáis? Ya solo queda un día para que arranque el fin de semana del Game Day Movistar, que como sabéis transforma la jornada 26 en una jornada llena de derbis. En este caso, más que un derbi, estamos hablando de un partido de proximidad, que tiene también mucha historia, y queremos hablar con sus protagonistas del UCAM Murcia Valencia Basket. Nos faltaría el himno de Montenegro para recibir con honores a dos protagonistas a los que agradezco su presencia en este chat virtual. Nemanja Radovic, muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Bojan Bien. Divjević, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Buenas. Bien, bien, Muchas todo gracias bien. por estar aquí a los dos. Bueno, la dinámica va a ser, voy a hacer una serie de preguntas, luego será el turno de las preguntas de los periodistas que nos acompañan, a los que agradezco su presencia. Y bueno, la primera es fácil. Os habéis visto como rivales en la Copa del Rey. A los pocos días, como compañeros con la selección de Montenegro. Este fin de semana otra vez rivales. Hoy estáis aquí en el chat. No sé si os vais a cansar el uno del otro. ¿Seguís con ganas de veros? ¿De mañana, por ejemplo? También has olvidado de que nos vemos en jugando al Play, jugando al Apex. Así que todo el rato nos estamos viendo las caras. No, no, no. Bueno, es nuestra vida, estamos acostumbrados en esto y creo que estamos disfrutando cada segundo de esto. Boyan. No cansamos nunca, hablamos cada día por WhatsApp y yo tengo ganas, jugamos juntos una temporada entera. ¿Cómo son esas batallas por la consola? ¿Quién es el mejor? Bueno, normalmente jugamos en equipo. Jugamos en Ah, equipo, vale, no vamos a vale. decir quién es el mejor. No vamos a decir quién es el mejor. Como jugamos en equipo, como cuando no hay uno contra uno, entonces no hablamos de eso. Boyan No. se señala a sí mismo, ¿eh? No sé yo si está muy de No, sí. acuerdo. Como jugamos juntos, ganamos siempre. Pues Y eso es entonces. más. Bueno, quería preguntaros, ya no quiero aquí meter mal rollo con lo que lleváis, pero tengo que hablar de ese encuentro de la Copa del Rey, que está reciente. Histórica victoria de UCAM Murcia. Claro, imagino que cada uno lo vive de una manera muy diferente. No sé, por ejemplo, Boyan, no sé si tienes especial ánimo de revancha para este fin de semana. Pues primero de Copa está muy difícil olvidar, pero eso es baloncesto, pierdes y ganas partidos. Pero ahora, porque es como es fin de temporada y todos los partidos son muy importantes, nosotros, como ellos, preparan para ganar partidos y ya está. Ahora que nosotros ganamos. ¿De mañana? Sí, bueno, como hablaste de la Copa, nosotros hemos tenido muchísima hambre ahí porque nuestro club hasta ahora no ha jugado tantas copas como Valencia, no tiene historia como Valencia y hemos salido con bastante hambre de hacerlo bien y hemos tenido mucha suerte, hemos hecho un partido muy bueno y hemos ganado y como dice Dubi ahora en el último tramo de temporada, cada partido es muy importante y nos estamos preparando para una gran batalla, va a ser muy difícil seguro. Más allá de la Copa del Rey, repasando precedentes en este partido, que recordemos, no es un derbi, pero es de rivalidad regional prácticamente, hay bastante proximidad, hemos comprobado que hay mucha igualdad estos años. Ha habido 8 partidos en esta última década que se han resuelto por 4 o menos puntos. Es decir, siempre casi con canastas ganadoras, por ejemplo, de Quintili, de Justin Dolman. Ayer salió esto en una charla y os voy a preguntar, ¿firmáis que el partido esté en vuestras manos? Es decir, ir perdiendo de uno y jugaros el último tiro, que el partido lo decidáis vosotros a cara o cruz, por ejemplo, en Nemanja. A mí siempre me encantan los partidos igualados y cuando viene así a decidirse al final, así que sí, yo lo cogería así. ¿Cogerías y vayan? Pues para ganar partidos necesitas meter un punto más que otro equipo. Pues para mí sirve todo que solo que ganamos partido. Muy bien. Bueno, Montenegro os mira, sois orgullo nacional. No sé si la gente sabe que aparte de compañeros de selección, vosotros coincidisteis en la 2011-12 en Podgorica, ¿no? Con el Budućnost. ¿Verdad? ¿Qué recordáis de esa experiencia juntos? Porque me habéis dicho que queréis volver a coincidir. Contadme cómo fue, porque ha pasado ya una década de eso. Por ejemplo, venga, Nemanja, empieza tú.
Bueno, para mí ha sido uno de los mejores años fuera del campo. En el campo no he tenido mucha suerte de jugar porque no he jugado mucho, pero hemos estado juntos todo el rato, hemos hecho muchas cosas juntos y de verdad que tengo unas memorias muy, muy, muy bonitas en el baloncesto. Digo otra vez, yo no he tenido tanta suerte. Bueno, sí, ha jugado una temporada increíble y al final de temporada Bueno, ha firmado en Valencia y yo he terminado cortado por el club, pero otra vez fuera de esto lo recuerdo muy, muy, muy bonito. Boyan. Él ha dicho todo, yo no sé qué puedo decir más. Es No, una no, temporada no que puedes mejorar. una temporada que no vamos a olvidar nunca, ni yo ni él. Muy bien. Bueno, antes del turno de preguntas de periodistas, a los que invito a unirse a esta charla, tenéis una opción abajo en Zoom para levantar la mano. Me gustaría pediros que hagáis entrenadores por un día. Nemanja, me gustaría que me hicieras un informe de Boyan en plan scouting. ¿Cómo juega, sus puntos fuertes, dónde atacarle? Y al revés, Boyan de Maya. ¿Dónde atacarle? Wow, es muy difícil esto. Complicada, ¿eh? Es muy difícil. Nos conocemos muy bien porque entrenamos mucho juntos y eso, pero ¿dónde atacarle? En poste bajo seguro que no. En poste bajo seguro que no. Puede ser si hay alguna oportunidad de fuera atacando cara a cara, pero no muchas. Boyan. Pues Nem, que es un jugador que domina en low post, seguro que voy a ir doble con él. En defensa, no lo sé. Es muy difícil, ¿sabes? No lo puedes ni provocar, porque si lo provocas, él te mata. Pues más o menos voy a ir doble con él siempre. Me encanta. Bueno, mientras llegan preguntas de periodistas, tengo varias yo más, o sea, yo las lanzo. ¿Qué nota le pondríais a vuestra temporada hasta el momento? Temporada individual y temporada colectiva. Voy a esta vez empieza tú si quieres. Pues nosotros creo que teníamos un año más duro que nunca por parte de lesión y enfermedad. En primer parte teníamos muchas lesiones, ahora tenemos unos jugadores que tienen enfermedad y es muy difícil cuando no juegas con todos los jugadores que no puedes ni entrenar. También hay muchos partidos. Este último mes teníamos mucho porque no jugábamos antes por parte de COVID. Y nada, es como estamos cerca de playoffs y de Eurocopa y de ACB, creo que todos los partidos son muy importantes y ahora estamos todos en cabeza a entrenar y ganar partidos. Muy bien, Nemanja. Bueno, nosotros tenemos bastante buena la temporada con lo que hemos conseguido jugar la Copa y ahora últimamente estamos ganando bastante partidos. Creo que daría una buena nota al equipo, pero seguro que no estamos satisfechos aún. Queremos ver qué podemos hacer hasta el final. Y como dijo Dubi, es que ahora en el último tramo todo es muy importante y ahora se decide todo, tenemos que estar bien hasta el final. Y en lo individual, bueno, yo siempre quiero más de mí mismo, quiero jugar mejor, así que en la nota dejaría que quiero más. Bueno, como bien dices, ahora es cuando se decide todo. Y le doy una vuelta a la pregunta, subo un poco más la apuesta. ¿Qué debe pasar para que llegue final de junio, miréis hacia atrás y digáis, buah, esto ha sido un éxito enorme, ha sido un sobresaliente de temporada? Por ejemplo, en Demanja ahora. Una pregunta muy difícil. Es difícil, Una claro. pregunta muy difícil. Es difícil, es difícil. Claro, no va a ser fácil. No sé, igual jugar los playoffs, jugar semifinal de playoffs. Me encantaría esto. ¿Boyan? Es muy pronto para preguntar eso porque nosotros tenemos un. Queremos jugar Euroliga año que viene, queremos a ganar trofeos y ahora yo creo que todavía es muy pronto para esa pregunta. Bueno, vale. Estoy de acuerdo, pero esto tendrás que responderlo más adelante, Boyan. No te vas a librar. Bueno, más preguntitas. Tengo una curiosidad. ¿Qué se escucha antes de un partido? ¿Qué escucháis
de música antes de un partido? ¿Música de vuestro país? ¿Música alguna española? Yo no. ¿Nemanja, por ejemplo? ¿O Boyan? Venga, Boyan, que has Una empezado. primera vez. Pues yo siempre escucho un rock clásico viejo, pero también siempre antes del partido mi hermano me envía unas canciones que me sorprende y me gusta escuchar eso, pero no me escucho español, me escucho más de nuestro país o rock de este como Led Zeppelin, Deep Purple y cosas así. Muy bien, muy bien. ¿Nemanja? Para mí es bastante variable, depende de qué día tengo. Puedo escuchar rock, puedo escuchar nuestra música, puedo también escuchar música de aquí, así que no tengo nada como fijo, cambio cada día. Muy bien. Nemanja, ¿qué es lo que más te gusta del Boyan persona? Porque ya has dicho antes como que es un poco impuntual. Ahora me tienes que decir lo bueno. Creo que tiene una cosa que es increíble y que lo tiene desde cuando estábamos pequeños, que siempre quiere ser el mejor, siempre quiere ser el mejor y tiene que ser el mejor y creo que eso lo ha llevado tan lejos como que es, que lo ha hecho el jugador que es ahora mismo uno de los mejores en la liga y creo que es su punto fuerte. Boyan. Pues igual, también me gusta mucho porque como somos los mejores amigos, me gusta mucho hablar con él después partido o antes de partido o cosas de vida porque a mí me interesa mucho su opinión y me ayuda mucho de muchas cosas y eso para mí es más importante que no es solo de baloncesto, es también de vida. Muy bien, Al final bueno. los vamos a poner emotivos. Al final los vamos a Sí, poner emotivos aquí todos. es bonito, ¿eh? Lo que estoy consiguiendo, ¿eh? Bueno, pues ahora voy a meter aquí un poco de discrepancia para cerrar, porque sé que vais con prisa los dos. Esto viene de parte del Departamento de Redes Sociales de la ACB, que son muy buena gente, pero están un poquito locos. Espero no romper la amistad aquí, así que pregunto, ¿quién cuida mejor su barba? ¿Y algún secretito que les deis? Porque se ve que son muy fans de vuestras barbas. Bueno, yo lo respondo por la Él primera tiene parte. barba fina siempre. Él no necesita hacer nada. Él se ducha y se queda así. Mía es como pelo de Lula Beris. Necesito a cuidar cada día. Es increíble. O sea, no es fácil. Bueno, pues yo creo que con esto yo creo que ya no vamos a superar esto, así que vamos a dejarlo aquí, No, lo dejamos en el difícil, nivel más difícil, alto. difícil. Que nada, Nemanja, Boyan, muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestro buen rollo, creo que ha estado muy divertido. También a los periodistas por su presencia y faltaría más, a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Os recuerdo que EduCamp Murcia Valencia Básquet se va a jugar este domingo a las 12:30. Va a ser retransmitido por Movistar Deporte 2. Y nada, yo diría que estéis atentos a las redes sociales de ACB, porque probablemente también va a haber algún encuentro virtual más. Y aparte, podéis entrar en el Twitter de ACB, hacéis la porra del Game Day Movistar, optáis a grandes premios. Y nada, estad muy atentos, ya quedan un poquito más de 24 horas y este fin de semana no puede tener mejor pinta. Un abrazo y muchas gracias.